bienvenidos a Colombia y especialmente a Medellín. En este Mundial de las Ciudades tenemos el reto más importante como comunidad internacional. Un reto frente a la sociedad civil. Un reto que en este foro de discusión salgan los lineamientos y los insumos para poder crear una equidad urbana, para poder crear unas ciudades vivas, para poder crear unas ciudades mucho más equitativas. Con estas palabras, el ministro de Vivienda y presidente del Séptimo Foro Urbano Mundial, Luis Felipe Henao Cardona, dio apertura oficial al evento, al que también ha denominado como el Mundial de las Ciudades. La séptima sesión del Foro Urbano también será la oportunidad para discutir el estado de las ciudades, para decirle al mundo que las ciudades están vivas, para decirle al mundo que las ciudades tienen alma, que transpiran, que en las ciudades se tienen que dar los principales pasos para luchar contra el cambio climático, que en las ciudades se tienen que hacer procesos de transformación para poder tener infraestructuras más equitativas. El ministro destacó en su discurso de apertura el esfuerzo que ha hecho Colombia por reducir la desigualdad en las ciudades. A partir del año 2010, Colombia ha logrado aumentar la velocidad de reducción contra la pobreza, con una mezcla de reducción de desigualdad y crecimiento económico. Esto se ha debido a una adecuada combinación de aumento en el ingreso salarial con transferencias condicionadas mejor focalizadas. En la ceremonia, que contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro Henao Cardona le envió un mensaje al mundo de confianza frente al país. Nosotros le estamos apostando no solamente en Medellín, estamos apostando en ciudades como Montería, Cartagena, Valledupar, Cali, a crear un país vital que construye día a día escenarios de reconciliación, escenarios de justicia y de confianza.